Dímelo, negro. Abelino Figueroa, ese soy yo. ¿De dónde viene el lápiz consciente? Tú crees que todo el que más sabe, tú sabes más que el lápiz. El dembow es un género musical jamaiquino, pero la República Dominicana se ha apoderado de él. En los 80 los panameños, en los 90 puertorriqueños y en el 2000 dominicanos. Una letra muy prosaica, obscena. ¿Cuánto tú crees que ha perjudicado el dembow a la juventud dominicana? Los medios que promueven el dembow han perjudicado a la juventud. El tiempo nos dio la razón en este juego. Coño, señores, por ese huevo que pone lápiz. Lápiz, ¿cómo tú vas a decir que nosotros los medios somos los culpables de dañar a la juventud por estar apoyando el dembow? Ah, pues tú no haces dembow. Oh, ¿y el rap entonces, dime? El rap, que es más picante que el dembow, que te habla de violencia, sexo, droga, alcohol y un sinnúmero de cosas. Esos huevos que tú estás poniendo, brother, no tan. Yo soy uno de los medios que más te apoya, pero cuando tengo que darte tu rafagazo te lo doy, lápiz. El huevo de tu vida lo pusiste con esa entrevista en Primer Impacto, diciendo que los medios somos los culpables de dañar a la juventud por apoyar el dembow. Ah, por lo que apoyamos el rap también nos dañamos. O sea, tienes que manejarte, mi loco, porque esos huevos no puede estarlo poniendo. Tú quieres ser un líder, eres un líder en la realidad, pero te estás portando como un guaremate. Y así no son las cosas. Te puedes quillar conmigo, me da tres pitos, simplemente digo la realidad. Pusiste el huevo de tu vida.